De regreso a información aquí en Noticias Univision La Red de edición de las 5. Una pregunta, ¿le gustan los nopales? A mí me encantan, pero vamos a ver si les llegamos a estos nopales. ¿Él va? Escuche, las autoridades de México descubrieron un cargamento de metanfetamina que se hacía pasar por nopales. La droga que se hacía pasar por nopalitos listos para comer fue descubierta dentro de estas tres cubetas que ven pantalla, que se enviaban desde Guadalajara hacia Holanda. El país de los molinos, dicen. Al pasar por los rayos X y detectar que las imágenes del cactus o de los nopales eran más oscuras de lo que deberían ser, las autoridades procedieron a abrir las cubetas. ¿Y qué cree que pasó cuando la abrieron? Se toparon con un fuerte olor a químicos, por lo que se detectó que ese nopal era Mickey Mouse y que era metanfetaminas.